Ahora con Eduard Málaga, ¿no? Está aquí Eduard Málaga, presentó la denuncia, la vacancia contra Pedro Castillo. Ahora, ¿qué dice sobre Dina Boluarte? Vamos a escuchar al congresista Eduard Málaga. Vamos con Eduard Málaga, a ver, está ahí en el Congreso, vamos a escucharlo. Quiero empezar diciendo que el 7 de diciembre de 2022 no se le dio un cheque en blanco a la presidenta de la República. Ella tiene que responder por todo lo que está pasando. Ha habido, por un lado, un manejo muy torpe de las cuestiones presidenciales. Estamos hablando ya del tema de los relojes y las joyas. Estamos hablando de la ausencia por la aparente operación estética. Estamos hablando de las intromisiones y posibles usurpaciones del señor Nicanor Boluarte. Estamos hablando además también del tema del manejo del anuncio de los índices de pobreza. Es decir, tenemos un manejo bastante torpe y que da lugar también a quienes están detrás de hacer caer a este régimen tengan toda la razón de querer hacerlo. Entonces yo creo que hay que seguir los cauces institucionales. Hay indicios muy fuertes de abuso de poder, encubrimiento y también obstrucción a la justicia. Yo creo que esto tiene que seguir su curso, es lo que se hizo con el señor Pedro Castillo, se esperó a que se tengan las carpetas fiscales con toda la información pertinente, se procedió a acusaciones constitucionales, eventualmente una moción de vacancia, y todo eso sin apresurarse. Quiero decirles que el Congreso tiene que hacer su rol de control político siguiendo los pasos establecidos por la Constitución. ¿Una moción de vacancia es posible en este escenario? ¿Usted cree que se podría impulsar, tener algún tipo de futuro en el Congreso? Yo no estoy seguro si habría los votos, pero creo que sería saludable impulsar la moción de vacancia para que la presidenta vaya a explicar, porque uno de los rangos continuos, de los hilos conductores de su manejo comunicacional ha sido no dar la cara, ha sido atenerse al silencio, ha sido no explicar, y creo que esto efectivamente amerita de manera muy, muy sostenida que la presidenta venga a dar explicaciones. Quiero también precisar que nosotros veníamos ya escuchando rumores hace un tiempo del tema de la intromisión del señor Boluarte. Entonces, por fin que haya investigaciones que sostienen que esto es algo mucho más orgánico, más sostenido, es importante dar. Pero hasta ahora lo que han mostrado las mociones de vacancia han sido negativas. ¿Haya acudido a la oficina de Mateo Castañeda en el preciso momento que se estaban allanando las oficinas de todo lo que se ha revelado ayer, la reunión, la desactivación también del equipo de FICOP, del equipo que ayuda a FICOP, todo esto son indicios muy preocupantes de, como le digo, intromisión, obstrucción, encubrimiento. Entonces, eso es lo que tiene que explicar la presidenta, efectivamente. Pero los argumentos que se dieron para la anterior investigación en vacancia no prosperaron en el Congreso. ¿Qué cree usted que va a pasar si que se presenta una? Bueno, ahí quiero nuevamente llamar a la calma, no saltar a conclusiones precipitadamente, no buscar el escenario cataclísmico. Acuérdense que la moción de vacancia que yo impulsé tomó 9 meses. Okay, no es tan sencillo vacar a un presidente, ni es agradable tener que vacar a un presidente. Entonces nadie aquí puede decir, ah, bueno, yo sospecho, pienso que la señora es culpable, hay que vacarla inmediatamente. Tiene que seguir su curso. Lo que estoy diciendo es que hay indicios sumamente preocupantes que ameritan que la presidenta tenga que venir a explicar al Congreso. Y una moción de vacancia a la hora de su admisión y debate es una oportunidad para hacerlo, si es que no lo va a hacer antes. Ahora, desde el ministro de Educación ha precisado... Muy bien, muy bien, ahí está. Congresista Eduard Málaga, ¿no? La vacancia de Pedro Castillo tomó 9 meses, dijo. Bueno, qué inestabilidad en el país.